Usando la rueda de abajo, ¿cuál es la probabilidad de aterrizar en un impar? Para encontrar la probabilidad de un evento, comparamos el número favorable de resultados con el número total de resultados. Entonces, para la probabilidad de girar un impar, primero determinemos el número total de resultados. Mirando nuestra ruleta, observe cómo está dividida en ocho secciones de igual tamaño, cada sección numerada, del 1 al 8 y, por lo tanto, hay ocho resultados totales posibles. Y ahora considere el número favorable de resultados, que serían las secciones con números impares, y por lo tanto, 1 es favorable porque uno es impar. 3 es favorable, porque 3 es extraño. 5 es impar, entonces 5 es favorable, y también 7. 7 es extraño, entonces 7 es favorable. Estos son los resultados favorables. Observe como hay 1, 2, 3 cuatro resultados favorables, lo que significa que su probabilidad de obtener un impar es cuatro octavos. Pero esto se simplifica. Hay un factor común de cuatro. Cuatro octavos se simplifica a la mitad. Entonces, la probabilidad de girar un impar es la mitad, pero la probabilidad a menudo se expresa como un decimal y un porcentaje. Así que también demostremos eso. Deberíamos reconocer que la mitad es equivalente a 0.5, o cinco décimas. Si no reconociéramos esto, por supuesto, podríamos dividirnos 1 dividido por 2 iguales, 5. Para convertir a un porcentaje, multiplicaríamos por 100 y agregaríamos un signo de porcentaje, o moveríamos el punto decimal a los dos lugares correctos, y agregaríamos un signo de porcentaje, lo que nos daría 50%. Entonces, si la probabilidad de girar un impar es la mitad, esto significa teóricamente, esperamos sacar un número impar una vez de cada dos giros. Tener una probabilidad del 50% significa que esperamos aterrizar en un 50% de las veces, o 50 veces de 100 giros. Espero que hayas encontrado esto útil.